Sargento León, morenito de fuego. Ya estamos en Torreón, tuvimos algunos ensayos con la Big Band Jazz de México. Estoy muy contenta de que ahora vamos a cantar algunas de mis canciones en los arreglos de Rocío Serrano en el Hernandino y va a ser un honor. Esperemos que a la gente le guste. Soñando con más, con pasos de libertad, voy retando a los que dictan mi destino. Encontré en tus ojos prohibidos una forma de escapar. Libre, ven, libérame de todo. Jamás haré imposible, no hagas caso de lo que digan los otros. Libre. Me acaban de dar un reconocimiento del Hernandino. Estoy muy emocionada y muy agradecida. Está súper bueno, ¿no? Acompañada de este gran artista Rocío Serrano, que hizo el arreglo de estas 5 canciones de mi autoría que les vamos a regalar, y acompañados por la Big Band Jazz de México. Un aplauso para ellos, por favor. Estas primeras canciones son unas canciones inéditas que van a venir en mi nuevo disco. Se las regalamos con mucho cariño. Y esta canción en especial es una canción que a lo largo de un año me ha sostenido en los momentos más difíciles. Y la idea es que esta canción sostenga a alguien más importante que yo. Y ojalá algún día sostenga a alguno de ustedes. Esto se llama Inquebrantable. De amarlos a través de la música, y nada mejor que hacerlo nuevamente a través de Rocío Serrano y a través de la Big Band Jazz de México. Muchísimas gracias, soy muy fan de todos ustedes y estoy enamorada de ustedes, no me quiero ir. Total, pero así me siento, o sea, de verdad amo a la gente.
de Lerdo, amo a la gente que se vino de Torreón también para gozar del festival, que me acompaña esta noche, que en realidad sé que vinieron a ver a la Big Band Jazz de México y me hace sentirme muy orgullosa y muy honrada el poderlos haber acompañado, el escuchar mis canciones en arreglos de Rossino, tocados por esta Big Band que admiro tanto, es uno de mis sueños cumplidos. Entonces, ¿qué les puedo decir? Me podía dejar caer ahorita, pero no. Mejor en lugar más controlado. Los amo. Desde siempre he sido así. Y para resumir, si se trata de volar, prefiero aventarme sin paracaídas y caerme en ti sin miedo. Pues listo, acabó un día perfecto, un día más de agradecer y pues a tratar de dormir. Va a ser difícil porque sigo muy emocionada, pero hay que hacer la luchita porque mañana pasado nos vamos a Casochitlán. Buenas noches. Por los locos.